libro contiene seis cuentos, son cinco de fantasía, cinco de ciencia ficción y uno realista. Es el único que es realista. Y bueno, hice el volumen de cuentos porque vi la convocatoria de La Maleta de Hemingway. Bueno, los fantásticos ya los tenía desde hace como unos 5 años, ya los había escrito. Pero después empecé a escribir otros cinco cuentos de ciencia ficción, porque la primera idea era pues hacer un libro de cuentos de ciencia ficción. Y el título antes que yo quería para el libro era Disfraces para el futuro. Pero cuando vi la convocatoria de La Maleta de Hemingway, pues me animé a participar, que era una convocatoria para publicar óperas prima. Pero como todavía no completaba las cuartillas que pedía la convocatoria, que eran creo que más de 40 cuartillas, incluí los cuentos fantásticos que ya tenía, más los cuentos de ciencia ficción que estaba escribiendo para completar el volumen. Y bueno, le tuve que cambiar el nombre porque ya pues no todos encajaban con el título de Disfraces para el futuro. Tuve que ponerla averiados porque de alguna forma todos los personajes están un poco averiados, ya sea de alguna parte del cuerpo o de la cabeza, están un poco locos. Entonces tuve que cambiarle el nombre. Y bueno, los de ciencia ficción son, bueno, son una ciencia ficción un poco extraña porque es o sea, no quise que fuera la ciencia ficción que se presenta comúnmente en las películas, que es donde vemos como las super ciudades, ¿no? Y las máquinas y los coches voladores, sino que quise hacerla un poco paradójica, porque bueno, yo para hacer la ciencia ficción de estos cuentos, utilicé algunos elementos de la naturaleza para crear la ciencia ficción, entonces por eso digo que es un poco extraña, como paradójica, porque pues naturaleza y ciencia ficción, pues sí, puede sonar un poco extraño. Y pues los fantásticos aparecen personajes, un poco locos, extraños. Por ejemplo, hay un cuento que quiere matar a su autor porque es un cuento que pues él se siente fracasado, el autor nunca se dio a la tarea de corregirlo, entonces pues él se venga, ¿no? Y mata a su autor. Y no, o sea, no es en este libro no hay como un solo tema, hay varios temas, es un libro muy variado, de temas muy variados. Bueno, al principio, cuando yo quise escribir ciencia ficción, me dio un poco de miedo porque yo la veía como pues un género muy difícil, ¿no? Y yo creía que tenía que saber ciencia, o sea, ser como una experta en ciencia para hacer los cuentos de ciencia ficción. Pensé eso porque pues Isaac Asimov era un científico, entonces pues yo dije, no, yo no puedo escribir ciencia ficción. Pero ya después empecé a investigar biografías de otros escritores de ciencia ficción como Ray Bradbury, Philip K. Dick, y bueno, me di cuenta de que ellos no eran científicos. Eran, por ejemplo, Ray Bradbury, pues era un autodidacta. Entonces dije, bueno, no necesito ser una científica o saber de ciencia para escribir ciencia ficción. Y esos fueron como los primeros que leí, ¿no? Y ya después, empecé a buscar cuentos, que tuvieran elementos de ciencia ficción y me di cuenta, bueno, estos cuentos de los que me di cuenta de que también tenían ciencia ficción, ya los había leído, pero los empecé a analizar más y fueron los cuentos de Jorge Luis Borges y Arriola. Entonces, pues ahí yo me di cuenta de que sí habían algunos elementos de ciencia ficción, pero no eran como las grandes ciudades o las grandes máquinas, eran nada más como destellos de ciencia ficción y esos destellos de ciencia ficción daban para contar una gran historia en pocas páginas. Entonces como que eso me maravilló más, que los otros autores, casi todos gringos, no sé, como que me llamaron más la atención Borges y Arriola porque creo que sus cuentos para mí son más impresionantes
y pueden dejarte pensando, ¿no? En esos sucesos que ellos cuentan en sus historias. Entonces creo que son mis favoritos, esos escritores son mis favoritos de la ciencia ficción, Jorge Luis Borges y Juan José Arreola. Pues yo no sabía de esta convocatoria, nos la compartió el maestro Sigala. Él siempre nos está compartiendo convocatorias y pues ya la vimos, la leímos y pues como no, yo no había publicado, es mi primer libro, yo no había publicado este libro. Sí había publicado cuentos en antologías, pero no tenía un libro, entonces pues me animé a mandar este volumen de cuentos a la convocatoria de la maleta de Hemingway, que fue convocada por la Secretaría de Cultura de Jalisco. Ah, la presentación va a ser el miércoles 29 en la Casa Juan José Arreola a las 6 de la tarde. Y los presentadores de este libro van a ser el maestro Ricardo Sigala y el jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que es David Isasaga.